¿Qué tal, muchachos de las redes sociales? ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Espero que se la hayan pasado de maravilla en esta temporada de fiestas. Pasamos Navidad, año nuevo, seguimos con la rosca de Reyes. Acompáñenos, camaradas, porque miren lo que tenemos por acá. Es una cabeza móvil grandiosa de la compañía JMAT. Se trata de la Fantastic Bean 260. Esta es una luz híbrida. Vamos a revisarla, vamos a hacer el unboxing. Acompáñenos. Bueno, muchachos, pues ustedes han visto que la compañía JMAT tiene demasiados modelos. Tiene de la serie ACO, tiene de la serie Radial, tiene de la serie Aéreo, bastantes modelos, pero no le habíamos hecho un unboxing a esta luz. En este momento vamos a abrirla y vamos a echarla a andar a ver qué les parece. Me parece que hay muy pocos videos acerca de este modelo, así que vamos a adentrarnos un poco y vamos a mirar especificaciones. Grupo Los Tóxicos. Bueno, muchachos, pues aquí la tenemos ya. Miren nada más. De este lado tiene entrada y salida DMX, el switch de encendido y apagado, fusible, conexión a PowerCon. Vamos a girarla de este lado. Por este lado tiene un candado que es para que la luz no se mueva a la hora de transportarla. Miren nada más el logo de la marca grandísimo en el frente. Por este lado, dos abanicos y unas aberturas para la disipación de calor. Por este lado tiene otro. El modelo de la marca Fantastic Bean, grandísimo. Unas aspas, unas agarraderas. Vamos, permítanme tantito. Vamos a girarla para que ustedes puedan ver. De este lado tenemos el display para acceder a las funciones. Por medio de este círculo podemos ya acceder presionando el botón y seleccionando la opción deseada. Mire nada más qué lente tan grandísimo. Es un lente de cristal. Por ahí tiene un foco de una compañía japonesa que dura aproximadamente 2000 horas según el fabricante. Esta iluminación es para meterla a los grandes eventos. Tiene un beam grandioso. Cuenta con 14 colores más el blanco. También tiene 14 gobos, los cuales tienen una nitidez bien, pero bien padre. Miren nada más las agarraderas que tiene por este lado para transportarse. Lo demás es información técnica. Algo que quiero agregar es que esta iluminación, como viene siendo de una compañía ya de nombre, si ustedes están manejando el software 3.0 de American DJ, pues se van, buscan la marca y se encuentra registrada para que ustedes no tengan que crear ya ningún perfil. Simplemente se meten y a trabajar. ¿Qué les parece si la ponemos a trabajar para que vean de qué se trata? Esta versión Fantastic Bean 260, una luz híbrida de la compañía JMAT. Por acá les voy a dejar más información, información técnica, peso, tamaño, todas las especificaciones las vamos a poner aquí para que ustedes sepan de qué se trata. Pero, ¿qué les parece si la sacamos allá afuera? Olvidaba decirles que cuenta con unos clamps de seguridad, trae su cable de DMX, cable de energía y un seguro de protección. Así que, muchachos, acompáñanos porque vamos a encenderla y vamos a ver de qué se trata con esta iluminación de JMAT, la Fantastic Bean 260 watts. Continuamos. Bueno, muchachos, aquí estamos ya conectando esta luminaria. La ponemos aquí al DMX. Perfecto, la encendemos. Bajamos los parámetros.
Bueno, muchachos, pues ya la tenemos aquí encendida. Miren nada más, le estamos haciendo cambiar el disco de color. 14 colores más el blanco. Prismas de 66 caras, de 87 caras. Ahorita vamos a hacer girar los globos y van a proyectar hacia la pared. Acompáñanos porque esta luz está realmente fabulosa. Continuamos. Bueno, muchachos, pues aquí seguimos con este asunto de hacer videos para el canal. Miren nada más, ya nos agarró la agua, ya se vino el aguacero y nosotros seguimos aquí creando contenido para todos ustedes. Ya prácticamente cerca de la 1 de la mañana, pero es el momento donde no hay vecinos, donde no hay nada. Ahorita miren nada más, ya está el agua a todo lo que da. Miren nada más. Y la luz haciendo su trabajo por allá, iluminando. Se me hace que aprovechando el agua voy a grabar para allá, aunque me dé una mojadita, pero vamos a ver qué tal proyecta esta luz a larga distancia. En medio del aguacero, vamos a ver cómo se mira esta iluminación, camaradas. Que no les digan, que no les cuenten. Pásame una caguama. Ando más seco que el corazón de mi ex. El viernes hay que alocarnos. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Contigo tengo que apretar.
Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen... Hey, ¿qué tal, muchachos? Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado esta iluminación, la Fantastic Bean de J-Mats. No me queda nada más que decir que agradecerles y mandarle un saludo a toda la gente de México que nos ve de Centroamérica. Aquí tenemos cada semana ponemos un modelo más de iluminación. Así que les mando un abrazo, feliz año nuevo y nos estamos mirando en el próximo video. ¡Vámonos, recio, venga!